Como ya le decía, aproximadamente a las 9:25 p.m, el huracán Olaf, categoría 1, tocó tierra en Los Cabos, Baja California, con rachas de vientos de hasta 180 kilómetros por hora. Ante los daños que pudieran registrarse, el gobierno de Baja California Sur instaló 44 albergues con capacidad para unas 12.000 personas. El estado se encuentra en alerta máxima y fue cerrada la navegación en los puertos de La Paz, San José del Cabo, Cabo San Lucas y La Ribera. Así lucía la costa de Baja California Sur horas antes de la llegada de Olaf. Aquí estamos otra vez. Esto cada vez va más y más intenso. Ya está oscuro. Cabo San Lucas, hotel quinto piso. Huracán Olaf está pegando con todo, pero tenemos sabido que esto es el comienzo. Va a pegar con más fuerza, con más furia, como a la 1:00 a.m. En este momento ya hay muchas plantas, muchas palmas totalmente destrozadas, caídas. Y me voy a meter porque esto ya es insoportable acá afuera. Ya no se puede. Primeramente Dios, espero que la familia ahí en Cabo San Lucas esté bien. Y primeramente Dios, aquí vamos a estar bien también. Con un saldo blanco, que no pase nada, primeramente Dios. Bueno, así tocó tierra en Baja California Sur. Ahí está mi compañero Rodrigo Rebolledo. ¿Cómo están las cosas? Rodrigo, adelante, buenas noches. Buenas noches, Susana. Aquí nos encontramos en la capital del estado, California Sur, y está pues a 300 kilómetros de la zona de Los Cabos, Cabo San Lucas y San José, en donde pues ahorita estaría impactando ya el huracán Olaf, tendríamos con rachas de viento superiores a los 120 kilómetros por hora y una categoría denominada 2. El huracán se intensificó de una forma muy apresurada por encima de los pronósticos que teníamos aquí en la capital. De alguna manera cogió por sorpresa a las autoridades, que está entrando directamente sobre lo que conoce el resto del país como Cabo San Lucas, donde se encuentra el emblemático arco de Los Cabos. Mis compañeros reporteros allá en la ciudad de Cabo San Lucas y en la capital San José del Cabo ya no tienen luz eléctrica, están teniendo muchos problemas de conectividad para poder informarnos de lo que está pasando. Allí hablan de rachas de viento que está destruyendo la infraestructura, que está afectando pues a la ciudadanía. Hay al menos 17 albergues que se encuentran ahorita abiertos para el servicio de los ciudadanos. Esa es más o menos la información. Ahorita todavía hay relativa calma aquí en La Paz, de California Sur, que está del lado del Mar de Cortés. Sin embargo, se espera que el huracán Olaf, en fuerza de categoría 2, continúe por la costa del Pacífico a lo largo de comunidades como Caduaño, Cerritos, Todos Santos y Pescadero, que bueno, tienen ya una población importante, y también una serie de campamentos pesqueros que son altamente vulnerables a los efectos del clima. Bueno, pues ahí estamos recibiendo la información por parte de Protección Civil, que ha alertado al máximo a la población. Alerta roja con peligro máximo en el centro y sur de Baja California Sur ante la llegada de Olaf. Exhortan a la población a permanecer. Cuidado, nos está fallando, por supuesto, la señal, como sucede, las líneas telefónicas. Exhortan a la población a permanecer resguardada y alejarse de ventanas hasta que las autoridades indiquen que no hay peligro. Ante la llegada de este fenómeno, se pronostican lluvias intensas, puntuales, torrenciales y oleajes de entre 5 y 7 en Baja California Sur. Además, ojo, fuertes lluvias en Sinaloa y Nayarit, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Colima, Durango y Zacatecas. Rodrigo, ¿sigues ahí? Bueno, vamos, ahí está la información, nos están también indicando que el huracán ha tomado ya categoría 2. Se indica que el ojo de Olaf ha entrado en tierra con vientos de 155 kilómetros por hora en categoría 2, rachas de 195 kilómetros por hora en San José del Cabo, a 35 kilómetros de Cabo San Lucas. Es la información más reciente que
que se tiene respecto a este huracán, ya categoría 2, que ha tocado tierra hoy a las 9:25 de la noche en Baja California Sur. Estamos otra vez, esto cada vez va más y más intenso, ya está oscuro, Cabo San Lucas, hotel Quinto, Quinto Piso, huracán Olaf, está pegando con todo, pero tenemos sabido que esto es el comienzo, va a pegar con más fuerza, con más furia, como a la 1 de la mañana, en este momento ya hay muchos plantas, muchas palmas totalmente destrozadas, caídas, y me voy a meter porque esto ya es insoportable acá afuera, ya no se puede. Primeramente Dios, espero que la familia ahí en Cabo San Lucas esté bien, y primeramente Dios, aquí vamos a estar bien también, con un saldo blanco, que no pase nada, primeramente Dios. El ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula en la línea. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Muy buenas noches, Azucena. Bueno, siguiendo el radar y la imagen de satélite, ha entrado tierra precisamente en esa zona. En el aviso más reciente se ha incrementado, Azucena, como bien comenta, 155 kilómetros por hora. Los daños serán mayores debido a donde está golpeando, lluvias que serán muy intensas. Así que las próximas horas terminará de entrar el ojo del huracán, pero a lo largo de la noche y madrugada entrará en la parte de la muralla trasera, que es mucho más severa. Ahí sí podemos esperar la marejada, la marea de tormenta, y las lluvias más importantes serán en el transcurso de esta noche, Azucena. Pues, ingeniero, le agradezco mucho. Olaf ya es categoría 2, con vientos sostenidos de hasta máximos de hasta 195 kilómetros por hora, lo que puede generar importantes inundaciones e importantes daños. Así que la alerta es máxima, ingeniero. Así es, me acuerdo mucho de Odil, del 2014, así que los daños serán realmente significativos por este golpe de este huracán, Azucena. Le agradezco mucho, ingeniero Alberto Hernández Unzón, por tomarme la comunicación. Buenas noches. Gracias. Gracias al ingeniero. Ahora regresamos.